Me alegra decir que el libro de Juaristi y este acto creo que contribuyen a ello, porque no puede tener mayor vigencia estas palabras que parecen dedicadas a los españoles de hoy. La comprensiva ecuanimidad hará posible y fructífero a los españoles el convivir sobre el suelo patrio, no unánimes, que esto. Ni es posible en un mundo entregado por Dios a las disputaciones de los hombres, ni es deseable, pero sí aunados en un anhelo común hispánico, que irremediablemente no puede ser el mismo que el que los aunó en la época áurea. Aquí está enunciada la tarea que mi generación creyó haber visto cumplida y a la que todos estamos de nuevo emplazados: garantizar nuestra convivencia democrática, asentando su equilibrio político en un sólido centro de gravedad, no en un balancín oscilante. Queridos amigos, el libro que presentamos es un magnífico libro oportuno, ponderado y erudito. Y me disculparéis si concluyo diciendo algo que tiene más de deseo que de reparo. Creo en la virtualidad de ese liberalismo unitario del que Menéndez Vidal sería, según Juaristi, el último exponente. No me resigno a ver en nuestro biografiado un mero epígono. En su obra hay un magisterio fecundo. Nos es necesaria en esta época de difamación histórica, cuando proliferan los calumniadores de todo lo español. Los pueblos proyectan su futuro según lean su pasado, según cómo se entiendan a sí mismos. No es irrelevante para su destino cómo se escriba la historia, y yo diría que el porvenir de España es cuestión, en buena medida, de caligrafía histórica.